Ey, entonces, ¿qué onda? Ya digan, porque ya está toda la tarde y no han dicho nada. ¿Se va a hacer algo o no se va a hacer algo? Se va a hacer o no se va a hacer algo. Hermano, no, en serio, ya. Yo tengo muchas ganas de carnita. Pero prenden ustedes el carbón, ¿eh? Porque la vez pasada yo lo prendí y no manches, me quemé bien gacho. Horrible, neta, nadie me creyó. ¿Te quemaste? Quemada la mía, comadre. Mira. La marcota que me pasó aquí. Esas mamón, esto es mugre. Báñate, cochino. No, es una quemada. Hombre, es quemada. Sí, por una. Haces tanto show, de veras. Escándalo, de veras. Bueno, oye, ya, porque nos van a cerrar la carnicería. ¿Qué onda? Vamos por una buena carne, porque déjame platicarle la otra vez. Qué bárbaro. No sé quién fue. No quiero quemarlo, ¿verdad, Tony? Pero la carne estaba todo chiclosa, dura, horrible. No, en serio, parece como que llegó más a comprar lo que estaba ahí a la mano. En buena onda, yo pongo, todos ponemos, pero que sea buena carne. Sí, te doy de acuerdo. Un buen corte de carne donde se sepa así jugoso, como nos acostumbramos y como nos gusta. Pero, exacto, ¿qué buen corte les gusta? ¿Alguien sabe de cortes aquí? O sea, pues, no estaría. Ay, tú sabes. Tuchi. Los mejores cortes. Es más, yo mato la vaca, compadre. Saco los cortes. En serio, yo saco los cortes de 2 pulgadas. En serio. ¿No me van a creer entonces? Yo saco los cortes grandotes. Mato la vaca. Es más, yo me voy de cacería con los camaradas. Yo me voy de cacería. No, carne de vaca, de becerro, de güey. Buenas noches. De todo. Hacemos de todo. Mira, fíjate, la vez pasada fuimos por un venado. Le tumbamos la pierna. Sacamos 3 cortes, filete miñón, y lo asamos con ganas. Si quieren, ahorita les hago unos cortes así, si quieren. Compadre, hablas mucho de los cortes jugosos, de venado, jabalí. Te conozco pura flechita, hermano. ¡Flechita! Ah, ¡hombre! Puras piñas, esas te salen bien. Si quieren carne, un buen corte, vamos a comer algo de carne. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, que esté rico, todos, yo también, todos. Estoy de acuerdo. Miren, espérense, yo creo que carne no. La última vez sí me cayó bien mal, yo empecé a sacar la carne roja sobre todo. El ácido úrico se me eleva, empiezo con la gastritis, entonces sí me sentí bien mal. La última vez terminé internado un día ahí en el hospital. ¿Te sentiste muy mal, en serio? Sí, fue la carne. Yo como, no sé si lo han notado, pero estoy un poquito pasado de peso. Pues que me dices a mí. Entonces sí me cae muy pesado y empiezo a sentir. Fíjate que la otra vez mi tía me comentó que había comido carne, que se puso bien mala, hombre, que se le hinchó la pierna, pero no podía caminar, que si está muy grave, sí, eso no, yo no sabía. No la pueden apuntar. Es que sí pasa eso. No. Yo me puse bien malo la vez pasada. Ahorita que estás hablando, compadre, del ácido úrico, compadre, yo bien apenas me puedo poner el tenis. Traigo hinchado, exageradamente hinchado el tenis, de veras. Me está afectando bastante, ya ando bien malo de la gastritis, compadre. Me dio una gastroenteritis. En serio, no, se me hace que carne no, pero podemos comer otra cosa. Pero estabas diciendo que tú comías carne, quién sabe qué. Sí, pero ya me acordé que ando malo de eso. Oye, compadre, ¿cómo que a ti todo te pasa? Oye, mira, aquí traigo una espinilla, ¿verdad? Me está saliendo una espinilla que es muy grande. ¡Uy, está grandísima, sí, mano! ¡Grande! ¡Mira la mía! ¡Miren! Me salió una nariz en la espinilla, está grandísima, ¿no, hombre? Si le exprimo, le revienta todo, está grandísima, ¿por qué no la ven? ¡Qué bárbaro! Oye, ¿te acuerdas de mi carro que se me había descompuesto? Ah, sí, ¿qué le pasó? No, ya me dijeron que era una pieza, que era la esquiropeta. ¿Sí? Pues que es muy difícil de encontrar. No, está complicado. La esquiropeta, ¿sí? Esa fue la que me falló a mí en mi carro. Esa pieza está carísima, no la pueden encontrar, ¿vean que no? Ay, claro que no. ¡Cállate, baboso! ¿Tú ni carro tienes, menso? ¡Ay, no! Ay, Tony, te pasas, güey. Es que a mí todo me pasa. Cállate. Compadre, te estás ganando una buena madriza. En serio, ya estoy hasta aquí con que todo me pasa. Te voy a dar una madriza con tus cosas, ¿eh? ¡Madriza! ¡No, hombre! Madriza era la que me dieron la vez pasada. En la pachanga donde fui, me dejaron el ojo morado, ¿no, hombre? Si te platicara, no. No, ya, dale. ¿Sabes qué? Ya, te la... ¡Ven acá! ¡Síguelo! ¡Tú puedes, Johnny! Gacho, yo así era, yo tenía esa mañana. ¿En serio? ¿Y luego, güey? Se me quitó con la madriza de Johnny. ¡Ay, así el pobre Tony!